Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Antonio, ¿qué requisitos se necesitan para trabajar como entrenador de delfines? ¿Hay que hacer un curso? El problema es que no hay escuelas donde al terminar te den el título de entrenador de mamíferos marinos. Es una profesión en la que trabajas día a día con los animales y aprendes de los compañeros que tienen más experiencia y saben aconsejarte en cada momento. ¿Y cómo diferencias a los delfines? Parecen todos iguales. Cuando los ves por primera vez, resulta imposible diferenciarlos. No sabes quién es quién. Pero esto solo ocurre al principio. Después de pasar con ellos mucho tiempo, te das cuenta de que cada uno tiene unos rasgos completamente diferentes. Tienes que fijarte bien en las marcas que te permitan distinguirlos. ¿Se puede hablar con los delfines? Sí, con gestos y silbidos. Los delfines entienden cuando les quiero decir buen trabajo o a comer y les encanta oírlo. ¿Puedes saber cuándo están tristes o contentos? Sí, por supuesto. Los delfines manifiestan sus emociones moviendo el cuerpo, cada uno a su manera, y emiten sonidos muy distintos. Cuando llevas tiempo trabajando con ellos, los identificas sin problemas. ¿Los delfines tienen también sentido del gusto? Sin duda alguna. Evidentemente, muestran preferencias por ciertos tipos de alimentos. Después de estar alimentando a los delfines con pescado todo el día, ¿te gusta el pescado? No, ya no como pescado. Estoy cansado de comerlo. Gracias por la entrevista, Antonio. antonio qué requisitos se necesitan para trabajar como entrenador de delfines hay que hacer un curso el problema es que no hay escuelas donde al terminar te den el título de entrenador de mamíferos marinos es una profesión en la que trabajas día a día con los animales y aprendes de los compañeros que tienen más experiencia y saben aconsejarte en cada momento ¿Y cómo diferencias a los delfines? Parecen todos iguales. Cuando los ves por primera vez, resulta imposible diferenciarlos. No sabes quién es quién. Pero esto solo ocurre al principio. Después de pasar con ellos mucho tiempo, te das cuenta de que cada uno tiene unos rasgos completamente diferentes. Tienes que fijarte bien en las marcas que te permitan distinguirlos. ¿Se puede hablar con los delfines? Sí, con gestos y silbidos. Los delfines entienden cuando les quiero decir buen trabajo o a comer y les encanta oírlo. ¿Puedes saber cuándo están tristes o contentos? Sí, por supuesto. Los delfines manifiestan sus emociones moviendo el cuerpo, cada uno a su manera, y emiten sonidos muy distintos. Cuando llevas tiempo trabajando con ellos, los identificas sin problemas. Los delfines tienen también sentido del gusto? Sin duda alguna. Evidentemente, muestran preferencias por ciertos tipos de alimentos. Después de estar alimentando a los delfines con pescado todo el día, ¿te gusta el pescado? No, ya no como pescado. Estoy cansado de comerlo. Gracias por la entrevista, Antonio. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Este es un mensaje de Almacenes Electro Hogar. Le llamamos para informarle de que el lavavajillas y el horno que ha encargado ya están en nuestro almacén y que mañana se los llevaremos a su domicilio. La entrega se realizará entre las 2 y las 5 de la tarde. Por favor, contacte con nosotros para confirmar la presencia de alguien en casa a esas horas. Texto 2. ¿Cree que las lámparas de ahorro de energía necesitan mucho tiempo para encenderse? Bueno, esto podría ser cierto en el caso de las lámparas mal fabricadas, pero no si son las nuestras. Somos líderes en la venta de bombillas de bajo consumo. Las de nuestra marca duran 15 veces más que las bombillas convencionales y consumen menos energía, lo que supone un ahorro considerable. Cómprelas sin dudarlo. Texto 3. Nuestra empresa se dedica a la venta de electrodomésticos y electrónica. Con motivo de la apertura de una nueva sección de ordenadores, televisores y pantallas, necesitamos vendedores cualificados. Los candidatos deben poseer un año de experiencia en atención al cliente. Preferiblemente en el sector de ventas. También deben ser comunicativos y responsables. Más información después de registrarse en el servicio. Texto 4. ¿Acabas de instalar un nuevo electrodoméstico en tu casa y no sabes qué hacer con el viejo? ¿Te preocupa el estado del medio ambiente que te rodea? Te informamos de que la Universidad de Zaragoza empieza hoy una jornada de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los interesados podrán depositarlos delante de la entrada principal del campus donde recibirán información sobre la recogida selectiva y el reciclaje. Piensa en tu entorno y no lo contamines. Vysluchaj nagrania jeszcze raz. Texto 1. Este es un mensaje de Almacenes Electro Hogar. Le llamamos para informarle de que el lavavajillas y el horno que ha encargado ya están en nuestro almacén y que mañana se los llevaremos a su domicilio. La entrega se realizará entre las 2 y las 5 de la tarde. Por favor, Contacte con nosotros para confirmar la presencia de alguien en casa a esas horas. Texto 2. ¿Cree que las lámparas de ahorro de energía necesitan mucho tiempo para encenderse? Bueno, esto podría ser cierto en el caso de las lámparas mal fabricadas, pero no si son las nuestras. Somos líderes en la venta de bombillas de bajo consumo. Las de nuestra marca duran 15 veces más que las bombillas convencionales y consumen menos energía, lo que supone un ahorro considerable. Cómprelas sin dudarlo. Texto 3. Nuestra empresa se dedica a la venta de electrodomésticos y electrónica. Con motivo de la apertura de una nueva sección de ordenadores, televisores y pantallas, necesitamos vendedores cualificados. Los candidatos deben poseer un año de experiencia en atención al cliente, preferiblemente en el sector de ventas. También deben ser comunicativos y responsables. Más información después de registrarse en el servicio. Texto 4. ¿Acabas de instalar un nuevo electrodoméstico en tu casa y no sabes qué hacer con el viejo? ¿Te preocupa el estado del medio ambiente que te rodea? Te informamos de que la Universidad de Zaragoza empieza hoy una jornada de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los interesados podrán depositarlos delante de la entrada principal del campus. Dónde recibirán información sobre la recogida selectiva y el reciclaje. Piensa en tu entorno y no lo contamines. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Paco, ¿te gusta tu trabajo? Claro que sí. Me encanta estar sentado al volante, siempre y cuando no haya atascos. ¿Qué es lo mejor de tu profesión? Lo mejor son los muchos lugares que conoces. También conoces a personas de otros países. ¿Y lo peor? Las ausencias. Es que estoy fuera de casa mucho tiempo. ¿Tienes un horario fijo? No. Todo depende del viaje y de la carga que haya que transportar. ¿Y cuando realizas largos recorridos, cada cuántas horas descansas? Cada cinco horas. Si es de noche, muchas veces duermo en la cabina. ¿Y Paco, ¿te gusta tu trabajo? Claro que sí. Me encanta estar sentado al volante, siempre y cuando no haya atascos. ¿Qué es lo mejor de tu profesión? Lo mejor son los muchos lugares que conoces. También conoces a personas de otros países. ¿Y lo peor? Las ausencias. Es que estoy fuera de casa mucho tiempo. ¿Tienes un horario fijo? No. Todo depende del viaje y de la carga que haya que transportar. ¿Y cuando realizas largos recorridos, cada cuántas horas descansas? Cada cinco horas. Si es de noche, muchas veces duermo en la cabina. Texto 2. El otro día decidí apuntarme a una excursión en bicicleta. Debéis saber que todos mis amigos practican algún deporte o van al gimnasio, y mi actividad deportiva se limita a jugar a los videojuegos deportivos en casa, así que imaginaos. En la primera cuesta ya estaba tan cansada que no podía más y me quedé detrás de todo el grupo. Al final me bajé de la bici y paré una furgoneta que pasaba a mi lado. Qué paisaje tan bonito si lo admiras viajando en coche. Llegué al pueblo y me acosté en un banco. Una hora más tarde apareció el resto de la expedición, muy cansados todos. Los saludé con una sonrisa. El otro día decidí apuntarme a una excursión en bicicleta. Debéis saber que todos mis amigos practican algún deporte o van al gimnasio. Y mi actividad deportiva se limita a jugar a los videojuegos deportivos en casa. Así que imaginaos: en la primera cuesta ya estaba tan cansada que no podía más y me quedé detrás de todo el grupo. Al final, me bajé de la bici y paré una furgoneta que pasaba a mi lado. Qué paisaje tan bonito si lo admiras viajando en coche. Llegué al pueblo y me acosté en un banco. Una hora más tarde apareció el resto de la expedición, muy cansados todos. Los saludé con una sonrisa. Texto 3. ¿Es posible retroceder en el tiempo? En el documental que emitiremos mañana a las 4 de la tarde podrán ver que sí. David, un joven inglés, decidió vivir como en los años 40. Colecciona discos, fotos y pósters de aquellos tiempos. No usa Internet, redes sociales ni teléfonos inteligentes la ropa que viste los muebles que usa y su estilo de vida son de una época anterior a su fecha de nacimiento es posible retroceder en el tiempo en el documental que emitiremos mañana a las cuatro de la tarde podrán ver que sí David, un joven inglés, decidió vivir como en los años 40. Colecciona discos, fotos y pósters de aquellos tiempos. No usa internet, redes sociales ni teléfonos inteligentes. La ropa que viste, los muebles que usa y su estilo de vida son de una época anterior a su fecha de nacimiento. Texto 4. El 23 de diciembre se realizará en nuestra ciudad la carrera popular de Papá Noel. Durante el evento, los participantes disfrazados de Papá Noel correrán 5 kilómetros por el centro de la ciudad. Esta carrera se organiza con el fin de ayudar a nuestra asociación. El 40% del dinero recaudado será destinado a los enfermos de cáncer. Despierta en ti el espíritu deportivo. Disfrázate de Papá Noel y corre con nosotros para ayudar a los que lo necesitan. Te esperamos. El 23 de diciembre se realizará en nuestra ciudad. La carrera popular de Papá Noel. Durante el evento, los participantes disfrazados de Papá Noel correrán 5 kilómetros por el centro de la ciudad. Esta carrera se organiza con el fin de ayudar a nuestra asociación. El 40% del dinero recaudado será destinado a los enfermos de cáncer. Despierta en ti el espíritu deportivo. Disfrázate de Papá Noel. Y corre con nosotros para ayudar a los que lo necesitan. Te esperamos. Texto 5. ¿Qué tal el examen de conducir? Por favor, ni me lo preguntes. Pero, mujer, ¿qué ha pasado? Me suspendieron. Hacía mucho sol y no vi bien el color del semáforo. Creí que ya estaba en verde y me pasé un cruce. Le puede ocurrir a cualquiera. Yo también suspendí la primera vez por una tontería. No encendí las luces del coche. Ya, pero me da rabia porque lo más difícil, es decir, aparcar correctamente, me salió muy bien. No te desanimes. La próxima vez seguro que apruebas. ¿Qué tal el examen de conducir? Por favor, ni me lo preguntes. Pero, mujer, ¿qué ha pasado? Me suspendieron. Hacía mucho sol y no vi bien el color del semáforo. Creí que ya estaba en verde y me pasé un cruce. Le puede ocurrir a cualquiera. Yo también suspendí la primera vez, por una tontería. No encendí las luces del coche. Ya, pero me da rabia, porque lo más difícil, es decir, aparcar correctamente, me salió muy bien. No te desanimes. La próxima vez, seguro que apruebas. Texto 6. Hola, Alberto. Soy Ana. ¿No coges el teléfono? Ni me has llamado durante toda la mañana. Quiero recordarte que hoy vienen tus padres. ¿Te acuerdas de que tienes que recogerlos del aeropuerto a las seis y media? Te queda solo una hora. Yo llegaré a casa con retraso, porque hay un atasco terrible. Parece que todo el mundo sale del trabajo a la misma hora. No te olvides de reservar una mesa para cenar en el restaurante Doña Manuela. De todas formas, llámame cuando puedas. Nagraña y Hola, Alberto. Soy Ana. No coges el teléfono ni me has llamado durante toda la mañana. Quiero recordarte que hoy vienen tus padres. ¿Te acuerdas de que tienes que recogerlos del aeropuerto a las seis y media? Te queda solo una hora. Yo llegaré a casa con retraso porque hay un atasco terrible. Parece que todo el mundo sale del trabajo a la misma hora. No te olvides de reservar una mesa para cenar en el restaurante Doña Manuela. De todas formas, llámame cuando puedas.